Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. Vamos a estudiar este día las figuras literarias que corresponden a la unidad 4. Si tienen a la mano su libro, es justo después del teatro realista, que son los temas que hemos estado viendo. Así que pueden buscar ahí en la página 109 de su libro, ahí está. Pero primero, como siempre, la reflexión. Este día la vamos a hacer a partir del texto que me van a ayudar a leer. Bueno, es un poco quizás, ¿qué sería? Controversial el texto, pero vamos a ver qué opinan ustedes. Solo denme un segundo en lo que admitimos a los que están esperando. Bien. Me confirman que ven en su pantalla, dice un relato corto sobre las consecuencias de las malas acciones. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces he elegido este texto, es corto. Aquí en esta página que recopila, así como dice aquí, ¿verdad? Relatos breves con reflexiones para adolescentes, para adultos. Y elegí hoy este cuento que se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Es de Jorge Luis Borges. Y aquí vienen explicaciones, pero el cuento inicia aquí donde dice cuentan. Y termina aquí donde dice sed. Así es que, un voluntario para leerlo, lo leería completo, porque es cortito. Yo. Adelante. Cuentan que hace mucho tiempo el rey de Babilonia y el rey de Arabia estaban enemistados. El rey de Babilonia, para demostrar al otro rey su poder, mandó construir un laberinto tan complejo que nadie pudiera escapar de él. Y un día en el que el rey de Arabia llegó a Babilonia de visita y este le dijo: quiero mostraros las maravillas de nuestra última construcción. Debes acceder por esta puerta y caminar por los pasillos. Realmente te quedarás perplejo ante tal obra de arte. El rey árabe, llevado por la curiosidad, entró en el laberinto y se dejó llevar por los cientos pasillos que lo formaban. Evidentemente se perdió. Estuvo vagando horas y horas por sus recovecos, hasta que, desesperado, pidió ayuda a su Dios y al final consiguió dar con la puerta de salida. La respuesta del rey árabe al ataque del rey de Babilonia. El rey árabe no hizo ningún comentario ante el rey de Babilonia, ni una queja. Se fue y poco después ordenó comenzar una cruenta batalla. Las islas babilónicas quedaron arrasadas y el rey apresado. Entonces, el rey árabe mandó atar a un camello al rey de Babilonia y lo condujo durante 3 días por el desierto. Tú me mostraste el más bello laberinto que hiciste para mí. Nosotros tenemos un laberinto sin pasillos, sin recovecos, sin puertas de entrada y salida. Quiero que disfrutes de él tanto como disfruté yo del vuestro. Y entonces soltó al rey de Babilonia y le dejó en la mitad del desierto. Poco después murió de hambre y sed. Muchas gracias, Susana, ¿verdad? Sí. Gracias, Susana. Como les decía, aquí continúa, explica
como las dos maneras de interpretar este relato. Hay una que puede concentrarse, como dice aquí, en el sentimiento de la venganza, porque bueno, se dieron cuenta lo que pasó entre los dos reyes. Y la otra es concentrarse en reflexionar en las consecuencias de hacer el mal al otro. Así que, a ver, quiero escucharlo. Aquí está la explicación, pero no nos interesa la explicación que da aquí, sino la que ustedes han, a la que ustedes han llegado a partir de la lectura. ¿Qué opinan de este relato? ¿Qué es lo que predomina? ¿Será que está promoviendo la venganza? ¿O será que es más como que pensemos en las consecuencias del mal que le hacemos a los demás? Me gustaría escucharlos. Yo digo que es como un poco de los dos, porque puede ser que esté en el texto, pero ya como reflexión sería como las consecuencias a los malos actos que hacemos. A las otras. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más? Señor, ¿puedo dar mi opinión? Sí, sí. Yo siento que en la historia te pones más en los pies del rey de Babilonia que el rey árabe. Entonces, creo que la reflexión va más por ese punto, de darte cuenta que tus actos tienen consecuencias, de que no deberías hacer cosas que realmente no quieres que te hagan, que sabes que puedes impactar mal en la otra persona, ¿no? Gracias, Nicole. Ajá, ¿quién más? Yo les decía que aquí incluye las reflexiones y pues una de estas reflexiones dice eso, de que el rey árabe podría haber dicho, bueno, este hombre hizo esto conmigo, pero yo no voy a seguir su mismo camino. Como a ustedes muchas veces se les dice que hagan, se les dice que no devuelvan, o no se nos dice así, no se nos dice que no devolvamos mal con mal. No se les enseña en casa que no debemos ser vengativos, rencorosos, resentidos. ¿No es esa una enseñanza que se promueve tanto en casa como en el colegio? Yo creo que una persona al vengarse, ni siquiera está haciendo, o sea, tal vez en el momento le produzca una satisfacción, pero creo que el hecho de vengarse nada más a uno mismo le da ese pesar y siento que, bueno, esto viene mucho a esa reflexión que dice la venganza nunca es buena, mata el alma y la pena. Entonces, yo creo que a veces con vengarnos el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Porque, pues, vivir con rencor hacia las otras personas en realidad solamente nos hace daño a nuestra propia vida. Muchas gracias, Susana, ¿verdad? Sí. Pues miren, fíjense que tanto lo que mencionaba Diana, Nicole, como lo que dice Susana, son válidos y creo que este cuento así cortito como es, tiene para sacar, para fundamentar muy bien las dos posturas. El rey que hizo mal y recibió su merecido, y el otro rey que pudo haber optado, como dicen, por el, bueno, en inglés hay una expresión así como de
de tomar el camino de es el menos transitado, pero es el de mayor dignidad. Decir, no, él me hizo mal, pero yo no voy a actuar como él. Están las dos posturas. Usted seguramente, y así como mencionó su compañera Susana, alguna vez lo habrá experimentado. Con algo sencillo, puede ser alguien que le quitó algo sin su permiso, alguien que hizo una burla de un comentario que usted dijo, algo sencillo o algo más grave. Y usted habrá tenido la opción de dejarlo pasar, olvidarlo, hacer como que no ocurrió, o ver en qué momento se daba la oportunidad de, como decimos, de desquitarse. Así es que también, como lo decía ella, no trae satisfacción. Tal vez en el momento usted se sienta, ay, me desquité, ¿verdad? Se lo devolví. Pero luego queda como un sabor amargo en la boca, ¿verdad? De haber hecho algo que no estaba del todo bien. No es cierto que produzca felicidad atropellar los sentimientos de las demás personas. Eso, algunos dicen que sí, pero no es cierto. Al final siempre tenemos una conciencia que nos dice eso que hiciste no estuvo bien. Bueno, ahí les dejo esa historia y también les comparto que aquí estos cuentos que hemos estado leyendo estas semanas anteriores, lo he tomado de aquí. Dice así, ¿verdad? Relatos para adolescentes y adultos y que tienen reflexiones. Así que si en algún momento también ustedes necesitan buscar algo relacionado, ya tienen este otro recurso. Bien, vamos a hablar de figuras literarias. Desde la plataforma, ahí tenemos el libro de texto. ¿Están viendo donde dice el drama, sí? Sí. Vaya, ese era el tercer tema que se abordó tanto en la clase del martes como en la guía. Este tema del drama es, no nos vamos a detener así tan profundamente porque pues la próxima unidad, la unidad siguiente también se dedica a estudiar un poco de esto. Así que nos habla de la tragedia y la comedia. Saben que la unidad anterior era la tragedia, la unidad 5 es la comedia, que es lo que les estaba diciendo. Y nos describe que el drama es como un punto medio, ¿verdad? No es ni la temática oscura que se da en la tragedia, ni la temática así tan relajada que se da en la comedia. No sé si lo dije mal. Bien, y esto es lo que tienen ahí en su libro. También está el cuestionario de repaso que ya hemos dicho que ustedes tienen que desarrollarlo. Para los que tienen el libro de texto, pueden solo marcar las respuestas en el libro, y los que no lo tienen, pues, y lo ven desde la plataforma, responden en su cuaderno. Pero lo que hoy vamos a estudiar, este tema del teatro realista lo estudiamos la semana anterior, ahora nos toca hablar de las figuras literarias: metonimia, similicadencia, calambur y paronomasia. Vamos a empezar con la metonimia. La metonimia es una figura en la que sustituimos un término por otro. Ahí dice la definición, de eso se trata. Se le da el nombre de un objeto a otro, pero entre ellos debe existir una relación. No es algo así de que se me ocurrió que estas dos palabras están relacionadas, no. Existe entre ellos una relación. Esas relaciones son las que se plantean en la metonimia. Veamos, la primera dice causa por efecto. También hay efecto por causa. Murió de un paro cardíaco. La condición médica que se describe aquí del paro cardíaco, pero se refiere, ¿qué produce un paro cardíaco? Bueno, no somos médicos, pero
hay funciones del cuerpo que dejan de trabajar o dejan de hacer su labor, y eso es lo que produce la muerte. Entonces mencionamos la causa, pero nos referimos al efecto. En el caso de continente por contenido, dice, solo me tomé dos copas. Ustedes saben que la copa no es el líquido que ingirió la persona, sino que es el, cuando aquí dice continente, se refiere como sinónimo de recipiente, o sea, lo que contiene, en este caso, el líquido que bebió. Igual como cuando usted dice, me comí dos platos. Naturalmente no masticó el plato, ¿verdad? Y se lo tragó, sino lo que había en él. Y en el tercer caso que menciona aquí, autor por obra. Adquirí un Picasso. Ustedes saben que Pablo Picasso es el pintor, y aquí a lo que se refiere es que quizás que compró un cuadro de este famoso pintor. Mencionamos al autor, pero nos estamos refiriendo a su obra. Mencionamos el continente, copa, pero nos referimos al contenido, que sería vino quizás, o no sé qué otra bebida va en copas. La causa, que es el paro cardíaco, pero el efecto es lo que produce esa situación. No sé si me di a entender. ¿Alguna pregunta? ¿A la metonimia? ¿Hola? Todo claro. Bueno, igual, cuando hagamos los ejercicios vamos a comprobar si efectivamente quedó claro. Luego tenemos la similicadencia. Veamos si, bueno, un voluntario para leer la definición y el ejemplo. ¿Qué quiere yo, señor? Adelante, Gustavo. Similicadencia consiste en utilizar al final de las oraciones cláusulas o versos, palabras de sonido semejantes a partir del mismo accidente gramatical. Por ejemplo, con asombro de mirarte, con admiración de oírte, no sé qué queda decirte, ni qué pueda preguntarte. Calderón de la Barca, la vida es mía. Bueno, gracias, Gustavo. Aquí esta figura tiene que ver con el sonido. La repetición de los mismos accidentes gramaticales al final de versos o de oraciones, porque vean, dice que, como dice oraciones o cláusulas, quiere decir que también en prosa lo pueden utilizar. Mirarte, oírte, decirte, preguntarte. El verbo está conjugado en el mismo tiempo y el mismo modo. ¿Cuál sería? Bueno, tenemos mirar, que está en infinitivo, y el pronombre te. Lo mismo, oír, está en infinitivo, y el pronombre te. Decirte y preguntarte, ocurre lo mismo. ¿Qué se logra con esto? Darle musicalidad a los versos. Aparte que ustedes saben que aquí hay rima consonante, ¿verdad? En estos versos, mirarte, oírte, decirte y preguntarte, tenemos rima consonante. Así es que la similicadencia se va a dar cuando usted escriba un texto y al final de cada oración o de cada verso, utilice palabras que tengan el mismo. Cuando decimos accidente gramatical, nos referimos a que comparte el mismo morfema. No sé si está claro, si está clara la explicación. ¿Hay alguna duda con la similicadencia? Lo que termine comido, así como una rima. Melanie, ¿verdad? Sí, Melanie. Cuando hay similicadencia se produce rima. Es como un efecto de usar la similicadencia, quiere decir que va a haber rima en el texto, como pueden ver en este caso. Así gracias. Que sí. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, entonces pasamos al calambur. ¿Alguien que lo lea, porfa? Yo, señor. Adelante.
Consiste en modificar el significado de una palabra o frase al agrupar las sílabas produciendo cierta ambigüedad o equivocación intencional. Si el rey no muere, el rey no muere. Gracias. ¿Quién leyó? Berta, señor. Gracias, Berta. El calambur es un juego de palabras. En este caso, se ha recurrido a la unión o separación de sílabas parecidas. Vean que está en negrita donde dice rey, no. Rey, sustantivo, y no, adverbio de negación. Y en la otra parte de la oración dice el reino, ahí una sola palabra, el sustantivo reino. Así es que calambur, ya lo vamos a ver en el material que está en la plataforma, viene de hacer como eso, un juego de palabras, a veces es una burla, utilizando palabras. Hay otras figuras similares, en el libro aparece el juego de palabras, así tal cual, juego de palabras como figura, y es lo mismo. Se quiere producir ambigüedad o equivocación intencional, es decir, el mensaje no queda claro, porque en este caso ustedes tienen ahí señalado en negrita, pero si no estuviera señalado en negrita, tal vez para muchos no sería tan evidente que se está jugando con las palabras, pero al escucharlo, cuando Berta lo leyó y decía, si el rey no muere, el rey no muere. No sé si perciben que casi que igual se escucha. ¿Perdón? Se escucha igual. Ajá, exacto. Es para producir esa ambigüedad. O sea, usted lo puede interpretar de un modo o de otro. Eso es el calambur. No sé si hay preguntas con esta figura. ¿Está claro? Bueno, pasamos a la paronomasia. Igual, al final también pueden preguntar. ¿Alguien que lo lea la definición y el ejemplo? Yo, señor. Yo lo puedo leer. Adelante. Paronomasia. Acción de palabras de sonido parecido o análogo con mucha frecuencia. Vasos a palabras. El carrascaloso se rasca la costra de caspa. El sinuoso bilbante babeante. Al pozo con el gozo, al pozo de ceniza. El erizo de iriza, ceriza, ceriza de la risa. Octavio Paz, trabajo de poeta quinto. Bien. ¿Quién leyó? Camila Dubón. Gracias, Dubón. Tenemos la paronomasia en esta figura. Va a ocurrir algo similar que en la anterior. Hay ambigüedad, hay ese juego de palabras, como les decía al principio. Vean que tenemos pozo y gozo. Solo la consonante inicial es la que cambia. Tenemos iriza y eriza. Hay solo unas consonantes de diferencia. Bueno, la consonante y la vocal. Igual en risa y risa. Lo que se busca es usar palabras, como dice aquí, con un sonido parecido. Esos son los parónimos y los, bueno, hay otras palabras como los homógrafos, los homófonos, que producen ese efecto de confusión para algunos, porque creo que Dubón no lo hizo, pero algunos de ustedes procuran entonar distinto la Z que la S, pero la mayoría no lo hacemos. Y entonces no percibimos esa diferencia. Parónimos son palabras que tienen esa característica de un... Solo hay uno o dos signos que cambian en la palabra y por eso se da a veces la confusión. Bien. Con las cuatro figuras que hemos visto, ¿alguna pregunta antes de hacer los ejercicios? Bueno, hagamos los ejercicios, pues.
No sé quién era la otra persona que quería leer antes que leyera Dubón. Tal vez nos puede leer estos ejercicios de la actividad 1. Para que no se quede con las ganas de leer. ¿No? ¿Se fueron? Yo, señor. Adelante. Condados ganan condados. La otra también. Esa de acá de no es que quiere decir no tengo. Y la otra también. Amarte, odiarte, tenerte y perderte. Bien, gracias. Condados ganan condados. Calambur. Calambur. Bien, ¿y qué quiere decir esta frase? ¿Quién me explica qué quiere decir esto de condados ganan condados? Que en los condados yo siempre sería como que estén dinero. Jugando algo tipo apuesta. Poca o apuesta. Ajá, que, muy con, bien. Que con una apuesta se puede ganar grandes cosas o se pueden perder cosas. Sí, sí, muy bien. Alguien habló ahí de los juegos de azar, como les llaman. Sí, a eso se refiere la frase y sería un calambur. Y en la segunda, el segundo ejemplo, ¿de qué sería? Metonimia. Calambur, pero al revés. Sí, hay un juego de palabras. En el arca de Noé, pero vean cómo está escrito Noé, y está aquí, digamos que donde está la coma, lo que viene después es la explicación, que eso de Noé hace referencia de lo que carece. Entonces es un juego de... Es un juego de palabras y como vieron aquí, paronomasia nos dice que es un juego de palabras y yo les explicaba que con el calambur se hace lo mismo. En este caso sería un calambur, el arca de Noé, que, bueno, ustedes lo escuchan y piensan que es el pasaje bíblico, pero está haciendo referencia a las carencias de la persona. Por eso sería un calambur. Esto que está después de la coma, les decía, es la explicación. No es parte del ejemplo. No sé si quedó claro. Porque este es un calambur. Está jugando con las sílabas del nombre Noé. En lugar de usar la E con tilde, que así se escribe el nombre, ha usado el verbo. El verbo haber. Haciendo referencia a lo que no posee, a lo que no tiene en su haber, o sea, lo que no tiene. ¿Preguntas con esta? No sé si quedó claro por qué es calambur. Su silencio me dice que sí. Que sí quedó claro. Sí, señor. Vaya, pues, amarte, odiarte, tenerte, perderte. ¿Qué figura era? Similicadencia. Muy bien, similicadencia. Vean que aquí no son versos. Este texto podríamos decir que está en prosa. Por eso aquí aplica lo que les dije. La definición dice al final de oraciones. Ustedes saben que el verbo por sí solo forma una oración, así que es como que tuviésemos cuatro oraciones aquí. Amarte, odiarte, tenerte y perder. Así que la similicadencia no solo se va a dar en textos en verso. Y lo que preguntó Melanie sobre la rima, pues sí, esto le da rima al texto, le da musicalidad. Bien, esto es en el libro de texto. También tenemos en la plataforma... Sí están viendo, siguen viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, señor. Vaya, aquí hay unos ejercicios también sobre estas figuras. Ahí está. Solo lo vamos a ampliar un poco.
Vaya, dice que leamos el recurso metonimia y similicadencia y luego hagamos las actividades. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Alguien que lea, por favor? Yo, señor. Adelante. Introducción. La metonimia consiste en sustituir la palabra principal por una palabra que esté estrechamente vinculada a ella. Se presenta en las siguientes situaciones. Leo los ejemplos también. Sí, por favor. Cuando se designa una causa por medio de su efecto, me gano el pan con el sudor de mi frente. El sudor es el efecto de trabajar. Cuando se aluda al efecto por medio de la causa, le hizo daño el sol, le dañó el calor producido por el sol. Cuando se denomina un objeto por medio del lugar donde produce o donde procede, compré una Rioja exquisito. Se refiere a una botella de vino producido en la comunidad española La Rioja. Cuando se designa un pintor, escritor, soldado, torero, etc., por medio del instrumento que maneja, tiene una pluma incisiva. Se refiere a que es un escritor agudo. Cuando se menciona una obra por el autor de la misma, en el Museo del Prado hay varios Rubens. Se refiere que hay varios cuadros de Rubens. Gracias. Estos son otros tipos de relación que se establecen en la metonimia, que sería causa por el efecto, ya lo tenemos en el libro. Nos mencionaba el contrario, efecto por la causa. También está el objeto por el lugar donde se produce. Sería el oficio, el pintor, escritor, soldado, torero, por el instrumento que maneja. En este caso, habla de un escritor, se refiere a su pluma. Y tenemos autor por obra, obra por autor, que ya habíamos visto un ejemplo de Picasso en el libro. También tenemos aquí en la sección de ayuda ejemplos de similicadencia. ¿Alguien que nos lea, por favor? Ya, señor. Adelante. Combina palabras de la misma clase al final de los versos o frases, o cuando dos o más palabras cercanas tienen idenales. Donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé. Montes de agua lo combaten, vientos opuestos lo azotan, ardientes rayos lo alumbran, suena Mariano José de Larra, recuerdos. Gracias también. Con asombro de mirarte y oírte a decirte, ni que pueda preguntarte. Calderón de la Barca, la vida es sueño. Jornada 1, de carne vivimos, en la carne morimos. Fray Antonio de Guevara. Gracias. Esos eran otros ejemplos de similicadencia. Ahora vamos a ver si podemos hacer las actividades. Quiero ver en... sí. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando. ¿Qué figura hay aquí? Similicadencia. La media luna dominó España. Con la media metonimia. Luna. Metonimia. Vaya, vaya. ¿Cuánta seguridad? Ruega generoso, piadoso, orgulloso. Similicadencia. No tiene corazón. Metonimia. Metonimia. Ajá, estamos haciendo referencia a algo concreto para referirnos a algo abstracto, ¿verdad? Lo que no tiene o lo que creemos que no tiene sensibilidad o los sentimientos. Ya besando unas manos cristalinas, ya anudándose un blanco y liso cuello, ya esparciéndose por aquel cabello. Similicadencia. Bien, veamos, vamos a comprobar.
Dice que todas las tenemos malas. No las había puesto malas por la mayúscula, mire. No sé si se fijaron. Bueno, aquí en la permítame, ahí está. Aquí hay más actividades. Dice que elijamos la figura que corresponde a cada definición. A ver, díganme, la primera, ¿cuál es? ¿Combina palabras de la misma clase al final de los versos o frases? Similicadencia. ¿Y la otra, designa un objeto con el nombre de otro? Metonimia. Muy bien, están en verde ahí, ya lo vieron, quiere decir que está correcto. La figura que corresponde a cada ejemplo. Todos los países americanos estamos preocupados por la crisis del agua. Metonimia. Ajá. ¿Sí? Metonimia, al referirse a los países americanos, es la población de cada uno de los países. Ah, esta es la misma que leímos allá. ¿Qué era? Similicadencia. Sí, es la misma. Algaraza, algarabía, alegría, guacalchía. Similicadencia. Muy bien. La mano que empuñó la espada. Metonimia. Bien, comprobamos y todas están en verde, quiere decir que está correcto. Aquí está de calambur y paronomasia. Pero eso lo van a hacer ustedes, ahí van a leer ese recurso, lo vamos a hacer así sin leerlo por cuestión de tiempo. Veamos, de medio arriba romanos, de medio abajo romeros. ¿Qué creen que es? Romanos, romeros. Paronomasia. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Se sabe en esa historia de Quevedo, ¿verdad? Que le dijo coja a la reina sin decírselo claramente. En este caso, es coja. Si ustedes lo unen, es como que le estoy diciendo elija entre el calambur. Clavel y la rosa. Calambur. Es un notorio notario. Calambur. Paranomasia. Sí, notorio y notario. Es todo el cielo un presagio y es todo el mundo un prodigio. Paranomasia. Muy bien. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Solo decirles que, la otra semana ya ustedes van a estar separaditos. Ya no va a ser todo noveno junto. Y en el caso del D, se quedan conmigo. Y en el caso de ABC, pues van a tener nueva seño. Ya está la seño aquí, los está escuchando, ha visto su participación. Así es que ya a partir de la próxima semana vamos a trabajar separados. ABC va a estar con la seño Elizabeth, ya en la próxima semana la van a conocer. Y quienes vengan, pues la van a ver en persona. Los demás, pues en línea siempre. Así es que para que no vayan a andar perdidos, la próxima semana ya van a estar separaditos, ¿sí? Solo que, bueno, martes y miércoles saben que son las actividades como de inicio del regreso, entre comillas. El jueves sí serían clases y el viernes no sé, porque parece que está lo de los intramuros, que va a ser siempre entre virtual y presencial. Así es que se los anticipo para que le den la bienvenida a la seño cuando ya trabajen con ella a partir de la próxima semana. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. De mi parte no, señor, todo claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? De mi parte igual, señor, todo claro. Vale, pues. No, señor, entonces, todavía. Gracias, niños. Nos vemos pronto. A ver cuántos se animan a volver y si no, pues seguimos en forma virtual. Cuídense.
Adiós. Adiós, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.